Hola chicos, y bueno, en este video voy a reaccionar a la nueva canción y video de J Balvin de Tu Veneno, otra canción que va a ser para su próximo álbum. Ya reaccioné a Maggi, por aquí les dejo el link. Este álbum de J Balvin supuestamente va a ser como más personal y eso me encanta. Esta canción creo que es más estilo reggaetón, a diferencia de Maggi, que tal vez era más como rap, trap, bueno, más rap. Entonces, esta tal vez es más el estilo, un estilo más que me gusta a mí, debo admitir. O sea, Maggi estuvo bien, pero creo que esta me va a gustar más, no lo voy a negar. Por lo que he escuchado, la gente está de verdad, además la gente está súper emocionada al respecto y yo creo que esas vibras de las personas me están como influenciando, no lo voy a negar. Y pero bueno, chicos, si son nuevos al canal, yo hago reacciones a videos musicales todas las semanas, así que si les gusta ese tipo de videos y les gusta este, por favor suscríbanse y no se olviden de dar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo video y denle like a este video. Así que bueno, ya vamos a ver Tu Veneno. ¿Ves? Este ritmo ya inmediatamente me gusta más. Ah, ve, fue el reggaetón, fue el bailable. Me acabo de Qué bella, me encanta este baile, ¿eh? La cabecita. Me parece que el coro es súper pegajoso, fácil de agarrar, está buenísimo. Yes. Este definitivamente va a ser todo un hit porque el ritmo está súper bueno. Me gusta también la letra que es Tu Veneno, pero entonces que ella es el veneno de él, pero él también es el veneno de ella. Pues es como, o sea, da los dos puntos de vista y no sé, me gusta ese detalle, pues que buscaran las dos cosas. Y claro, está hablando de esta chica de que ya no le presta atención, pero que se divertían juntos, que él pensaba que van a estar más tiempo juntos, pero que ahora está con otro chico, pero que, o sea, que él sabe que ella lo, como que está medio adicta a él, o ella es su veneno, pues como ella es el veneno de él, es lo que estoy diciendo. Entonces, eso está bastante chévere, pero me encantó el ritmo, me parece que el coro es súper divertido. Me gustó mucho también la imagen de esta como mansión casa y tenía toda esta gente vestida de negro bailando, más que todo con las manos, pues, que aparecen medio estatuas. Eso me pareció súper chévere. Me dio mucha risa cuando salía con la chica en la azotea, o sea, en el techo, mejor dicho, y estaban que se movían la cabeza así. La verdad que eso estuvo bastante divertido. Me parece que es una canción muy, muy divertida, muy fácil de escuchar. Todo un hit. Creo yo que va a ser un hit de esos de los grandes de J Balvin. Pero bueno, esta fue mi reacción a J Balvin de Tu Veneno. Déjenme saber en los comentarios de ustedes qué les pareció la canción.
el video, todo, también me pueden encontrar en todas las redes sociales y en mi Patreon, chicos, que si quieren saber más al respecto, pues vayan al link en la cajita de descripción. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!